¡Animaforms! ¡Oh! ¿Cuántos likes dejasteis en el vídeo de mi rutina de verano? Pues como me lo habéis pedido tanto, hoy vamos a hacer el reto más refrescante del verano. ¡24 horas en la piscina hinchable para perros! ¡Bien! Podremos disfrutar de todas las cosas que tiene esta piscina hinchable gigante. Jugar con los patitos, comer sin salir de la piscina con los comederos flotantes, jugar con los juguetes nadadores, pescar, surfear, hacer una guerra de globos de agua, tirarnos por este super tobogán, practicar puntería con las dianas inflables y mil cosas más. ¡Este reto va a ser súper! ¡Al agua, patos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Animadox! Bueno, ya estoy dentro, Animafans. Y antes de empezar a jugar para que se vaya pasando el tiempo del reto, es muy importante saber dos cositas. Uy, Dasha, me tienes intrigado. Es muy importante mojarse un poquito antes de meterse en una piscina. ¡Ay, qué fresquita está, papi! Y si tenéis una piscina tan genial como la mía, lo podéis hacer en modo duchita. ¡Oh! Y también es súper importante, Animafans, que los perros y perritas como yo no podemos estar más de 15 o 20 minutitos con nuestras patitas en el agua. Esto es así porque si no, se nos pondrían las mollejitas de las patas blanditas y al ir descalzos a todos lados nos haríamos daño. ¡Muy buenos consejos, Dasha! ¡Cuánto aprendemos contigo! ¡Choca esos 5, campeona! ¡Bienvenidos a la primera edición de la carrera acuática! Que enfrentará a Sergio con su nadador tiburoncito, el terror de la piscina, el rayo acuático. Versus yo misma, Dasha. La perrita preferida por el público y su experto nadador, Juan, el patito bala, el campeón de los campeones. Esta carrera está ganada, Dasha. Mi nadador es el mejor. Y yo digamos que da un poquito de pena. ¡Quack es un ganador experimentado! ¡Que empiece la carrera acuática de hoy! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos, tiburoncito! ¡Tú puedes con ese pato patoso! ¡Nada, Quack! No te preocupes, tiburoncito. La próxima carrera la ganaremos. ¡Buen Animafan! Antes de que sea la hora de comer, me apetece tirarme por este super tobogán. ¿A qué es increíble? Bueno, puede que sea un poco alto para una perrita tan pequeñita como yo, ¿no? ¡Va, Dasha! ¡No te preocupes, que aquí está tu papi para vigilar que no te hagas daño! ¡Gracias, papi! ¡Me quedo más tranquila! ¡Pues allá vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me da miedo! ¡Mejor bajo despacito! ¡Que no quiero hacerme daño! ¡Oh, no! ¡Tiempo, Dasha! ¡Oh! ¡Hemos llegado al final de este vídeo! ¡Y ya es hora de sacar esas patitas del agua! ¡Y no pongas esa cara! ¡Que ya sé que quedan muchas cosas súper guays por hacer! ¡Que si comer dentro de la piscina! ¡Que si el juego de pesca tan divertido! ¡Y claro! ¡La guerra de globos de agua! ¡Qué lástima! ¡Papi! ¡Si no quieres salir empapado de aquí, prométeme una cosa! ¡Si los Animafans dejan muchos likes a este vídeo, subiremos la segunda parte de este vídeo! ¡Vale! ¡Piénsalo antes de responder! ¡Soy una perrita peligrosa con esta pistola de agua en las patitas!
Tranquila, tranquila, Dashi. Vale, no dispares. Si dejan muchos likes, subimos, te lo prometo, subimos la segunda parte de este reto. Te lo prometo. No dispares. ¡Así me gusta, papi! ¡Uy! Esto de jugar en la piscina da un poco de hambre. ¿A vosotros os pasa? ¡Pero claro! ¿Cómo lo haré para poder comer dentro de la piscina? ¿Se me mojará la comida, no? ¿Qué hago? Tranquila, Dasha, tranquila. Que tu papi está aquí y ha pensado en todo. ¿Qué me dices de estos comederos flotantes tan cookies que he comprado? ¡A que son geniales! Como ves, Dasha, no te falta de nada. Podrás comer tranquila y encima sin salir de la piscina. ¡Wow! ¡Papi! ¡Eres el mejor! ¡Esto sí que es comida fresquita! Despacito, Dasha, despacito. Que si no, no puedo aguantarlo. ¿Ves? ¡Pero papi! ¿Para qué lo sueltas? ¡Uy! ¡Ahora se me escapa! ¡Contra la pared! El juego consistirá en pescar el mayor número de peces posibles en 30 segundos. Y según el color del pez pescado, tendremos más o menos puntos. ¡Ah, qué mola! ¡Mola un montón! ¡Voy a ganar seguro! ¡Qué graciosa! ¡Voy a ganar yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Estamos otra vez igual! ¡Vamos, pescadito! ¡No te resistas, que necesito ganar! ¡Uy! ¡Esto va a ser más complicado de lo que parece! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Vale, lo tengo! Ahora con paciencia... ...y despacito... ¡Sí! ¡Ya es mío! ¡Se me da la pesca! ¡Lo tengo! ¡Recoge rápido, Dasha! ¡Que se me escapó otra vez! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Y este es el resultado, Dasha! Creo que no hace falta hacer recuento de puntos. Vamos, digo yo. Pues no, no hace falta, listillo. Este reto será el último. Consistirá en encanastar estas bolas de colores por estos aros. Y si conseguimos encanastar 3, habremos ganado el reto. Pero si no lo conseguimos, caerán globos de agua desde el cielo. ¿Qué? ¿Lluvia de globos de agua? ¡Ay, madre! ¿Preparada, Dasha? Pues 3, 2, 1, ¡ya! ¡Toma ya! ¡Ya tengo! ¡No! ¡La fastidié! ¡Solo queda un tiro, Dasha! ¡No puede fallar! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Hemos perdido!
no lo es